de los tres miembros del Diario del Comercio de Quito generó conmoción tanto en Colombia como en Ecuador. Pero más allá del dolor y la afrenta contra la libertad de prensa, el crimen contra Javier Ortega, Efraín Segarra y Paul Rivas pone sobre el tablero nuevamente la grave amenaza que representan las disidencias de las FARC. Y no solo en la frontera con Ecuador, donde se produjo el crimen, sino en todo el país. Además, alerta sobre hasta dónde estas nuevas bandas pueden poner en riesgo la seguridad de Colombia y los países vecinos. El cabecilla de la disidencia que asesinó a los ecuatorianos es alias Guacho, sobre cuya cabeza pesa una recompensa de 600 millones de pesos. Y al igual que él, otros disidentes de las FARC están dedicados al narcotráfico puro y duro. La situación en la zona suroccidental de Colombia y al norte de Ecuador venía en tal estado de gravedad que el presidente de ese país, Lenín Moreno, había decretado el estado de excepción en la frontera antes del crimen. Como consecuencia de la situación, hoy son más de 9.000 militares colombianos ecuatorianos los que están en la frontera buscando a Guacho. Si bien la paz se ha firmado, este nuevo escenario plantea un gran reto de seguridad para el nuevo gobierno, que tendrá que lidiar con disidencias y líderes que hasta hace poco eran desconocidos. Esta mañana le di instrucciones al ministro de Defensa para que se trasladara al Ecuador con el comandante general de las fuerzas militares, con el director de la policía, para ofrecer toda la ayuda que el gobierno del Ecuador necesite. Asimismo, el reto para Ecuador también es mayúsculo, pues tendrá que fortalecer el lado de su frontera que corresponde a 586 kilómetros para evitar que su país se convierta en una autopista de narcotráfico.